me conocen casi todas, en primer lugar, gracias, gracias, gracias. Hace 3 años que empezamos esta, ¿cómo le puedo llamar? Esta aventura tan hermosa de conocernos, yo y de hacerme cargo de mi vida. Y aprendí que puedo ser feliz. Cada día voy aprendiendo cosas nuevas que nos enseña la hermosa Eve y por supuesto por nuestra profe Grise que nos enseña a movernos. Así que gracias en primer lugar a Dios y gracias a esta gente tan hermosa que nos da esta oportunidad de juntarnos, de vivir algo nuevo. Para mí esto es, fue todo muy nuevo. No conocía que yo podía hacerme cargo de mi vida y ser feliz. Así que gracias. Es la primera vez que vengo a esta reunión, pero vine a la de Juana, la nutricionista, y me gustaron muchísimo los talleres de ella. Y aparte me gusta porque me integro con la gente. Yo vivía casi como dice todo, que vivía en mi mundo, en mi casa. No vivía yo, sino vivía para mi hijo, para mi esposo, para mi familia. Y ahora hace 3 años que vine acá y tengo que yo soy de la isla, pero nadie me conoce. Los conocidos de mis hermanas me dicen, yo conozco a Miguel y conozco a Fulano, pero a vos te conozco. No importa, digo, porque yo soy porteña, le digo, porque me fui muy chica. Y bueno, y yo este taller ahora que no sabía qué poner. Entonces digo, bueno, voy a poner que a mí me gusta amarme ahora. Yo descubrí muchas cosas que se puede hacer todavía de grande. La verdad es que quiero a todos, la verdad es un grupo excelente de trabajo. Para mí también es una experiencia esto que yo estoy viviendo, este trabajo, hacer viejito. Y no pensé jamás hacer lo que estoy haciendo ahora. Los lunes y los miércoles, cuando yo vengo a trabajar, a dar esa clase, me llenan de felicidad. Es una cosa, un amor que me dan todos. Todo, entro acá y es pura felicidad. Y hoy escucharle las palabras que dicen es una cosa, no sé, hermosa, hermosa su experiencia. Y es cierto, creo que es una edad de que uno tiene que vivirlo ustedes, es ser felices. Comenzamos con tan solo 20, 30 personas allá en el centro del combatiente, Barrio Santa Rita de Casia. Después nos trasladamos en el sur al lado del polideportivo y se fueron sumando, se fueron invitando a la vecina. Nosotros mismos le decíamos, invítenme a su familia, a su prima, bueno. Y se fue sumando. Este año estamos acá, en este lugar, que fue un éxito. Tenemos más o menos somos más de 100, 130 adultos en todo el área, en todas las actividades, en las diferentes actividades. Así que, ¿qué decirles? Yo me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado. Gracias Diego, gracias Eli por siempre estar al pie del cañón, a nuestras propuestas, a nuestras planificaciones. Ellos nunca nos dicen no, siempre está sí, vamos para adelante, siempre en conjunto, en grupo. Así que yo también me siento muy feliz